Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos. Es relativamente sencillo, es muy fácil, es un trabajo manual, incluso para niños, con cuidado de si utilizamos el cúter o la tijera, pero es simplemente algo repetitivo. Simplemente tenemos que cortar las piezas adecuadas, dos, y vamos quitando una sí y una no, una sí y una no, una sí y una no. En este caso ya no pongo más. El triángulo como quede, en la esquina. Ahora tenemos que hacer una plantilla, porque si no, ir poniendo trocitos, quitando, poniendo, quitando, es muy engorroso. Gastaríamos muchísima cinta, sería muy trabajoso. Y ahora que ya tengo hecho una escuadra perimetral, un lado de largo y un lado de ancho, con cinta lo vamos a pasar a una plantilla. Una plantilla que puede ser perfectamente de botellas de cola recicladas, le vamos sacando tiritas y hacemos la plantilla, uniéndolas entre sí con la misma cinta de carrocero. Este rollo de plástico me lo encontré, tengo que decirlo, hace ya bastante tiempo. Y lo tenía guardado porque sabía que iba a ser para esto, para hacer plantillas era perfecto, porque es un plástico rígido, bueno, semirrígido, es flexible más o menos, como digo, del grueso más o menos del plástico de las botellas de refresco o una cosa así, y es perfecto para hacer este tipo de plantillas transparente, perfecto. En este caso yo he sacado una de 20 centímetros porque así dejo margen para que cuando lo pinte no me manche el exterior del tablero o el interior del tablero, que no quiero manchar. Vale, ya tenemos la que va a ser la plantilla. Vamos a cuadrarla un poquito en su sitio. Lo podemos hacer directamente también. Lo que pasa que como no tenía bien claro cómo iba a ir, bueno, pues de ahí que haya empezado a hacerlo en el tablero. Pero yo os estoy dando la idea. Por supuesto, oye, habrá maneras más rápidas de hacerlo, se podrá mejorar, seguro. Se puede hacer directamente sobre la plantilla, pero bueno. Lo fijamos con un poquito de cinta para que no se nos mueva. En el otro lado exactamente igual. Voy resolviendo sobre la marcha porque es la primera vez que me pongo a hacer los tableros. Así un poco decorados, mejor o peor, pero bueno. Y estoy viendo que si, como lo había puesto anteriormente, el canto de la plantilla con el canto del tablero, al cortar, luego se me quedan ahí... así, como teclas de piano, sueltas las partes que corte. Así que voy a dejar un margen de unos, bueno, lo mínimo me daría de un centímetro que de tres. Dos y medio, pues bueno, por dos y medio ha coincidido, me da exactamente igual. Este borde aquí, como si fuera un refuerzo, que incluso le podemos poner con cinta, no, pero con rotulador sí lo voy a marcar. Sí, esa línea creo que es importante también. Aquí, como podéis ver, le he tenido que poner un suplemento, por lo que estábamos hablando, en el margen más largo. Porque a la hora de cortar, esta esquina se me queda bailando. Así que le reforzamos un poquito. Con un empalme y un poco de cinta, soluciona. Mi intención era quitar las zonas donde está la cinta de carrocero y pintarlo de negro.
Bueno, por alguna razón que no alcanzo a comprender, he decidido respetar la idea original. Voy a hacer el vacío. Aunque me gustaba así, ¿eh? En franjas del ancho del rotulador. Lo podía haber hecho perfectamente. Vale. Pues ya las tengo. Tengo el vaciado hecho. Creo que la plantilla está. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. A ver si funciona o no funciona. Vamos a esperar a que seque un poquitín. Retiramos la plantilla a ver qué tal ha quedado. Una de las cosas buenas de la pintura en spray, aunque no lo utilizo mucho, pero seca muy rápido. La plantilla queda perfectamente funcional para una, dos y no sé cuántas veces más, las que hagan falta. Y queda bastante chulo. Le damos la vuelta al tablero y volvemos a repetir. Bueno, trabajo terminado. Las plantillas creo que funcionan perfectamente. Es muy fácil de hacer. Luego ya cada uno, pues oye, que las mejore como le dé la gana. La idea ya está ahí. Nada más que eso. Espero que a alguien le sirva de ayuda o de entretenimiento, ya sabéis. ¡Hasta luego!